Hola, ¿qué tal? Bienvenido a crealavidaquedeseas.com. Yo soy Quique. El día de hoy quiero platicarte acerca de lo necesario para mantenerte en movimiento. ¿Te ha pasado alguna vez que quieres hacer algo grande, lograr grandes cosas en tu vida, crear una vida extraordinaria, pero una vez que lo empiezas, como que empiezan a pasar los días, empiezan a pasar las semanas y como que ya no tienes la misma emoción, ya no traes a lo mejor incluso la misma actitud, ya no traes la misma intención y poco a poco empiezas a dejar las cosas para después y tarde o temprano ya incluso lo terminas abandonando todo? Bueno, esto que te pasa a ti o que te pudiera llegar a pasar a ti, le pasa a muchísima gente. Y vamos a justamente hablar de esto, de qué es lo que tú pudieras necesitar para mantenerte en movimiento. Y algo de lo que puede ser este factor tan importante es la motivación. La motivación muchas veces, o la automotivación, se puede perder por muchos factores. Se pierde a veces porque no tenemos unas metas claras, porque no tenemos un objetivo claro, un objetivo grande, pero con claridad. Mucha gente tiene metas grandes, pero las tiene en la cabeza, entonces lo tiene como sueños. Y quieren una vida extraordinaria, y quieren viajar, y quieren lograr muchas cosas, y vivir en la casa de sus sueños, y estar libres de deudas, etcétera, ¿no? Tener muchas cosas, pero al no tenerlo con la claridad suficiente, con la claridad adecuada, entonces realmente no hay una forma entonces de pasar a la siguiente etapa de ese sueño, que sería poderse poner metas claras, estructuradas, unas metas inteligentes. Entonces, cuando no tienes metas inteligentes, después de haber tenido una meta grande con claridad, entonces no hay una forma de poder estructurar el proceso que tú vas a necesitar para alcanzar esa meta grande. Y como no tienes el proceso, entonces tampoco hay forma de medir el avance. Y como no puedes medir el avance y no sabes, en el día a día empiezan a pasar los días, empiezan a pasar las primeras semanas, entonces como no sabes qué tanto realmente te estás acercando o no a esa grande meta, entonces pues empieza a suceder que lo empiezas a dejar para después, que otras cosas empiezan a parecer más importantes, que de repente hay urgencias, que de repente hay necesidades en la casa, en la familia, en el trabajo, y lo empiezas a postergar, empiezas a intercambiar unas cosas por otras. La motivación entonces es algo que necesitamos aprender a desarrollar. La automotivación es algo que necesitamos aprender a desarrollar, porque esa gasolina que nos permite mantenernos en movimiento. Hay mucha gente que incluso desvalora la motivación o no le da el peso suficiente y dice, no, eso de la motivación es pura, puro show, puro espectáculo y es para vender o para algunas otras cosas, y no le da el peso importante, no es algo que creen que necesita estarse nutriendo constantemente. Y Zig Ziglar tenía una frase muy, muy interesante, él comentaba que la motivación es como bañarse. La motivación, hay gente que dice, bueno, es que no dura mucho. Dice, bueno, Zig Ziglar dice, la motivación es como bañarte, el baño tampoco dura mucho y por eso lo tenemos que hacer todos los días. Bueno, la motivación es igual. La motivación tiene que estar en constante nutrimiento. Entonces, ¿qué es lo que tú puedes hacer para mantenerte automotivado, sobre todo en la persecución de tus grandes sueños, de esa vida extraordinaria que estás buscando? Bueno, algo que necesitas hacer primero es todos los días asegurarte de estar haciendo tus agradecimientos. Ya lo hemos platicado en otros videos y en otras publicaciones. Necesitas estar agradeciendo todos los días por lo que tienes y por lo que esperas recibir. Otra cosa que te sirve también para la motivación es también poder estar con esa claridad de las metas, poderlas estructurar, poderles establecer un proceso y sobre todo poder estar revisando ese avance. Si tú no tienes esa parte, te va a costar mucho trabajo mantenerte automotivado. Otra cosa importante acerca de la motivación o algo que te puede ayudar, pues, es visualizar. Entonces, poder tener en tu casa, en el espejo, junto a tu computadora, junto a tus áreas de trabajo, en el refrigerador, en donde se te ocurra, fotos, imágenes o frases o cosas que te estén recordando constantemente esa grande meta que tú estás persiguiendo, para que de alguna manera a lo largo de todo el día tú puedas estar alimentando tu sueño. Entonces, eso te permite también mantenerte motivado. Y el otro factor es también poder tener el apoyo o buscar en su momento el apoyo adecuado de alguien.
que te pueda no solamente estar asesorando en el correcto trabajar hacia tus metas, tus objetivos, tus metas inteligentes y todo esto, sino que, y que además, bueno, también te pueda estar ayudando a revisar ese avance, pero que además esa misma persona que seguramente ya es alguien que también ha logrado grandes cosas, que esa misma persona también te puede estar inspirando, motivando, echándote ganas, echándote porras, etcétera, y realmente dándote una dirección para saber exactamente por dónde ir, por dónde no ir, para que realmente tú puedas ir aterrizando esos objetivos parciales que conforman tu grande meta. Entonces, bueno, esa es parte de la motivación. Recuerda dejar tus comentarios ahí mismo en la publicación. Te mando un abrazo muy grande y nos estamos viendo en los próximos videos.